Bueno, bienvenidos a Mosaico de la Vela Italia. No soy Estela Pasaglia, pero bueno, trataremos no de reemplazar, sino, porque se puede reemplazar la sabiduría y la forma que hace el programa Estela, pero lo vamos a estar haciendo de la mejor manera posible. Y mi nombre es Nicolás Cabal, ustedes seguramente me deben reconocer porque aparezco en distintos programas, tengo mi programa acá y disfruto mucho de hacer este programa con Estela, que aparte de la parte musical, ¿no? Compartir historias y anécdotas de la cultura italiana, que es, bueno, tan amplia, muy amplia, es prácticamente ilimitada, porque siempre surgen autores, músicos y más historias inéditas de muchos de estos personajes que aparecen y pasan por este programa. No estoy solo hoy, en el día de hoy, obviamente. Está acá conmigo Luciana Romagnoli. Luciana, muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos? La audiencia, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Así que bueno, hoy vamos a tener varios personajes. Estoy viendo la lista. Personajes populares. Muy variado hoy, porque tenemos contemporáneos y también unos clásicos de Y aquellos. los clásicos son muy Muy importantes. buenos. No vamos a mencionarlos. Lo van a estar escuchando a lo largo de esta hora. Está tal vez dividido por secciones. Secciones musicales que ustedes van a estar escuchando a partir de este momento. Vamos a arrancar con la estructura clásica del programa, lo popular al principio. Vamos a tener algunos temas muy lindos para recordar. Algunos que sonaron muy fuerte en la década del 70. Algunos también en la década del 90. Y algunos también que tenemos en la actualidad, contemporáneos. Muy bien. Vamos a tener la parte clásica. Va a estar el padrino del programa, que es Nicolò Paganini, obviamente. Pero de una manera. Una nueva Una versión versión. diferente. Sí, sí, Así sí. que lo vamos a tener en un ratito también con nosotros. Vamos a llamarlo sección rarezas. Lo Dale. podemos llamar de esa manera. Vamos a tener a dos artistas muy importantes. Muy importantes. Para nosotros, por supuesto, porque somos de Argentina y este personaje es muy importante de largo. Yo me sorprendí cuando lo escuché así, ¿eh? Claro. Mirá, te soy sincera, me sorprendí, así que supongo que a ustedes también les va a gustar. Sí, obviamente que todo relacionado con Italia. Sí. Todo, absolutamente todo. Después tenemos sección de películas, muy linda sección. Vamos a estar recordando un clásico de clásicos de clásicos. Pueden llorar si quieren en sus casas, seguramente va a pasar. Y después tenemos otra rareza. Y vamos a estar cerrando el programa con tres personajes impresionantes, que no lo vamos a estar diciendo ahora. ¿Qué te parece si ya nos metemos con el primero? Bueno, cómo no. El primer tema que vamos a escuchar es de Domenico Modugno y Francesca Guadagno, Piange il telefono. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai detto qualche cosa alla mia mamma? Quando chiamo tu mi dice sempre, dille che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però se non la firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. Ah no, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, eh. Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno risponderà. L'estate andate a villeggiare,
all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, ero nessuno. Risponderà, ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. Falla aspettare, sto uscendo. Falla fermare, sei andata via. Sei andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo. Bueno, ahí escuchamos a Domenico Modugno. Bueno, seguimos, pasamos unas décadas más adelante. Y se viene un tema muy lindo. Nos encontramos ahora con una voz femenina, claro. Laura Pausini, Inolvidable. A volte mi domando se vivrei lo stesso senza te, se ti saprei dimenticare. Ma passa un attimo e tu sei, sei tutto quello che vorrei, incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé. Tu non lasciarmi mai, tu non lasciarmi. E più mi manchi, più tu stai centro dei pensieri miei. Tu non lasciarmi mai, perché oramai sarai incancellabile. Con la tua voce l'allegria che dentro me non va più via, come un tatuaggio sulla pelle. Ti vedo dentro gli occhi suoi, cerco quando non ci sei, sulle mie labbra sento la voglia che ho di te, così profondamente mio, non ho mai avuto niente io, tu non lasciarmi mai, tu non lasciarmi mai.
Muy bien, escuchamos a Laura Pausini, inolvidable, muy linda canción, una balada de los 90 que nos gustan, así que bueno, ahí pasaba la segunda. Vamos con el tercero. Lo hemos contado la historia de él en este programa, una historia muy particular, él relacionado con su madre, que si hay tiempo al final la vamos a volver a recordar, pero un artista que acá a la audiencia de este programa siempre les gusta y bueno, tratamos de complacer cuando lo pidan, ¿no? ¿De quién me estoy refiriendo? De Andrea Bocelli, señor. Vamos a escuchar Romanza. Ya la siento. Ya la siento morir. Pero es calma. Sembra voglia dormir. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo, anche l'ultimo bacio. Forse colpa mia, forse colpa tua è così. Sono rimasto a pensare, ma la vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe. Lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Forse colpa mia, forse colpa tua è così, son rimasto a guardare e lo chiamano amore. E lo chiamano amore, una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore. Tu che non mi senti più, che non mi vedi più, avessi almeno il coraggio e la forza di dirti che sono con te. Più sentì in silenzio se n'è andata a dormire, è già andata a dormire. Bueno, escuchábamos a Andrea Bocelli, Romanza, muy lindo el tema, obviamente, para la gente que estuvo solicitando. Y muchísimas gracias a la gente que se comunicó en el corte de sí, musical, digamos. A Carmen, a Zulema y a Rosa. Muy bien, muchísimas gracias por estar del otro lado, siempre acompañando todos los programas de la radio, son oyentes de Radio Rosa. Firmes. Así es. Bueno, ¿cambiamos el estilo, Luciana? ¿Cómo no? Nos vamos.
Nos vamos entonces a escuchar a Rossini, la obertura de Guillermo Tell. Un clásico, ¿eh? Así que esperemos que les guste. Muy bien, escuchamos la obertura de Guillermo Tell, muy bueno, obviamente, uno de los clásicos. Y la parte clásica la vamos a continuar con la novedad, porque este es un muchacho contemporáneo, ¿eh? Tiene apenas 35 años y al parecer es uno de los violinistas más veloces de la época. Se llama David Garrett. Si uno dice violinista veloz. ¿Y en quién pensás? Sí, yo creo que en él. Y acá vamos a estar escuchando... como un set, un popurrí. Un popurrí, habíamos dicho. Es claro. Como una mezcla que armó de obras de Paganini. Claro, es como que el muchacho se centró en los caprichos y los fusionó musicalmente entre sí. Un loquito. Pero maravilloso. Sí, sí. Maravilloso. Entonces, escuchamos a... a David Garrett. Thank you.
Maravilloso. Una bestia. Sí, impresionante. Esa sería la palabra, ¿no? Bueno, Terry Garrett, ahí tenemos con el set de Nicolò Paganini. Cambiemos el estilo. Sí, nos vamos. Empieza las rarezas. Empieza esta sección. Sí, sí. Nos vamos con el español Juan Manuel Serrat cantando en italiano. Quelle piccole cose. Aquellas pequeñas cosas. Como un dato, les digo que la versión que vamos a escuchar en italiano fue grabada en el 2008. Formó parte de un disco doble de un grupo italiano que se llama Pan Brumisti. Pero la canción que conocemos todos es del año 1971. Así que, cuando quieras, Nicolás. Uno poi crede que le ammazzo. Il tempo e l'assenza, ma già in partenza c'era un biglietto con il ritorno. Il giorno, il tempo delle rose, lasciò le più minute cose in un cassetto, in una busta o dietro un quadro. E come un ladro ognuna spia dietro la porta. Sei in sua mercé, sei come una foglia morta che il vento spinge qua e là, sorride triste
e lascia che piangiamo noi quando nessuno poi ci vedrà. Bueno, pasaba. Ahí pasaba, muy señor lindo. Serrat. Muy lindo tema. Y ahora nos ponemos locales, vamos a escuchar a... ¡Un grande! Al grande, a Sandro. Un grande porque hasta el día de hoy, yo creo que todo esto va a continuar en el tiempo, ¿no? No creo que... Bueno, las fanáticas están siempre, ¿no? Sí, sí, seguro alguien en la audiencia hay que, pero supuesto, que ama a Sandro. Por supuesto. Y ahora vamos con otro de los clásicos... Bueno, en su versión en español fue un éxito muy importante. Y ahora, obviamente, estamos en un programa de Italia relacionado con el país. Vamos a escuchar al señor Roberto Sánchez cantar en italiano. ¿Qué canción? Quiero llenarme de ti. La mia canzone nascerà del tuo sorriso e dal pensiero che tuo cuore ha scelto me. Dirò il tuo nome cantando dolce note che insieme al vento verranno fino a te. La mia chitarra piangerà di nostalgia quando la sera qui da me tu non verrai. E nel mio cielo non ci saranno stelle quando i tuoi occhi non guarderanno me. Fantasia, nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Vivo d'amore per te. E nella mia fantasia, nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Quando la voce di un ragazzo innamorato vibra d'amore e da calore più che mai, e per restare nella donna che lui sogna tutto l'amore che si nasconde in lei, la mia canzone nascerà nel tuo sorriso e dal pensiero che tu vuoi bene a me. Dirò il tuo nome sospirando dolci notte che voleranno col vento fino a te. Nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Vivo d'amore per te. Vivo d'amore per te. Rondón veneciano que no puede faltar, obviamente. Es un sello de este programa. Así que, bueno, escuchamos a Sandro. Quiero llenarme de ti también. Llamaron las chicas fanáticas de Sandro también. Cristina. Cristina, fan número uno de La Plata, dijo. Así que ese tema para ella, obvio. No voy a estar contando lo que me no, dijo. No, las intimidades no, no por se favor. Puede. Queda entre que nosotros. Claro, en un show de Sandro las cosas que hacía esta señora, pero bueno. No. Anteriormente también se comunicaron. Martín y Antonio de Berazategui. Así bien. Que saludos para ellos también. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, comienza la sección películas.
pochoclos tienen todo el otro lado, está todo aquí. Bueno, vamos con la primer película, el primer momento. Un compositor italiano. También, contemporáneo, ¿eh? Sí. Así que tenemos mezclado. Nació el 21 de junio de 1963 en Pisa. Sí. Y como dijimos, es un compositor italiano de música para piano, orquesta y bandas sonoras de películas. Fue nominado varias veces al Oscar y ganó también. ¿Ganó un Oscar el hombre? Mira. Sí, ganó. Ganó un Globo de Oro también de otra película. Hoy vamos a escuchar de la banda sonora de la peli Orgullo y Prejuicio. Sí. Una canción que se llama Alba. Relájense, lo escuchamos entonces. Bueno, es maravilloso, ¿no? Ahí tenemos la primera película que pasó, ¿eh? De Orgullo y Prejuicio, basada en la novela ayúdame con la palabra, por favor. Se entendió. Decime la palabra. Vamos a los llamados. Ah, sí, bueno, recién llamó Lucio, de Gonet, que dice que toca el piano y vio la peli, que le gustó mucho. Bueno, mejor entonces. Lo que viene a continuación... ¿Homónima era? Sí. No me dejes así, la palabra es homónima. Muy bien, ahí está. Dios. Clásico de clásicos. Esas películas que las ves una, dos, tres, 20, no importa. Siempre le encontrás detalles, siempre le encontrás el toque de emoción que tiene Cinema Paradiso. Maravilloso. ¿Quién es el compositor de todo esto? Un genio, pero absoluto. Total. Ennio Morricone, con más de 200 composiciones, así que tienen para rato. El que aparte, tiene internet, claro, que busque, porque tiene para bucear ahí. Claro, aparte no vamos a estar detallando los premios que tiene ganado este hombre, no, porque no terminaríamos jamás. Escuchamos entonces, recordando alguna sección, alguna parte, tal vez el momento más emotivo de Cinema Paradiso. Pueden llorar si quieren, ¿eh? Thank you.
Bueno, simplemente maravilloso, ¿no? Morricone ahí con su gran obra en todo sentido. Es una gran obra. Bueno, seguimos con la emoción. Sí, sí, por supuesto. Lo que viene... El tío Esteban, que tiene programas acá, dice... Cuando pasa un tema que a él le gusta, dice... Este tema me puede. Y el que viene a continuación a mí me puede. Sí, sí. Le puede más que a uno, ¿eh? Porque claro, es un... Más en estas fechas, ¿no? Porque ayer se cumplieron ya 8 años de su partida. Así que recordando a Luciano Pavarotti, vamos a escuchar Una furtiva lágrima. Así es. Y luego, de Pavarotti, no lo vamos a anticipar, viene una grande absoluto, pero en todos los sentidos. Gracias a la gente que se estuvo comunicando, gracias a todos los que estuvieron del otro lado durante este programa, gente que le gusta el cine y bueno, nos da su comentario. Lo vamos a estar leyendo al final. Entonces, escuchamos a Luciano Pavarotti con... Una furtiva lágrima. No quiero.
morire. Chi può morir cuando Veneciano en la Escala de Oro, que no puede faltar en nuestro programa. Bueno, pasaba el gran Luciano y ahora vamos con una de las artistas, de las mujeres con el registro más alto, que amplio. Amplio. Amplio y hermoso, María amplio. Calas. Vamos a escucharla interpretando a Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Thank you.
Bueno, maravilloso, María Callas, ¿eh? Un momento también para cerrar. Y ya que estamos hablando de cerrar el programa, ya nos tenemos que empezar a despedir. Gracias a la gente que se comunicó. Muchísimas gracias a Estela Pasaglia por dejarnos la oportunidad de confiar en nosotros para ejecutar este programa. Y bueno, esperemos que estemos a la altura de lo que ustedes siempre están acostumbrados a escuchar en Mosaico de la Pela Italia. Luciana, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a cerrar este momento con... Con el tenor mexicano, Rolando Villazón, que en el rol de Mario Cavaradossi va a interpretar la romanza El Ucheban Lestele y Brillaban las Estrellas de Tosca Puccini. Nos vamos escuchando esto. Muchísimas gracias y nos encontramos el día lunes con Estela Pasaglia acá en el estudio.